go. Okay. Here we are, ready? So I'm here, hi Gigi. I'm here at Nano's restaurant in Charlotte, North Carolina. And I have the pleasure of meeting Mr. Julio Victorio. He's the owner here. And Señor Julio, gracias por hablar conmigo. Solo quisiéramos preguntarle, señor, sabemos que tenemos una obligación como padres de guiar y apoyar a nuestros niños. ¿Cuál es su mensaje para los padres? ¿Qué tenemos que hacer para que los niños podamos lograr éxito en su vida? Desde yo, para mí, lo más importante para los hijos, más en esta sociedad, es mantener una comunicación permanente y darle confianza absoluta a los hijos. Además de ser padres, ser sus amigos. Que muchas veces, por la misma situación de trabajo, de compromisos, uno se olvida. Uno cree que llevándole comida y dándole techo ya uno está cumpliendo. Pero muchas veces nos damos cuenta tarde de que hemos fallado. Cuando no tenemos la comunicación con los niños, que no sabemos qué están haciendo, qué están pensando, con quién se están juntando. Entonces, eso es muy fuerte, porque muchas veces en las mismas escuelas aquí en Estados Unidos, los niños tienen mala influencia muchas veces. Y si llegan a la casa y esa mala influencia ya ha comenzado y uno no tiene confianza que su hijo le diga, hay esto, me está pasando esto. Cuando tú te das cuenta, cuando tú despiertas, ¿qué fue? ¿Dónde fallé? ¿Qué hice? ¿Por qué pasó esto? Así que para mí, lo vuelvo y repito, lo más es la comunicación y la confianza en los hijos. Muchas gracias, señor. Si usted me permita, le voy a poner en el video para que la gente pueda escuchar su mensaje. Si le sirve de algo, seguro que sí.